jefes no te quieren o te enamoraste de una sonidera, estás en el lugar correcto. Es tiempo de estremecer al mundo. A partir de este momento, el escenario aumentará. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Adrián Tijuana Casanova. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por CNR Canal 73, canal estatal, en los 5 municipios: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y la ciudad más visitada del mundo, Tijuana, Baja California, y también por la página de Consagrados TV en la ciudad de Guadalajara. Hoy en entrevista vía telefónica tenemos a un supergrupazo. ¿Se acuerdan de Rigo Domínguez y su grupo Audaz? Después del fallecimiento, pues el grupo Audaz siguió trabajando independientemente, ahora con el nombre de Más Audaz y Las Veneno. Hoy tenemos entrevista vía telefónica desde la Ciudad de México a esta legendaria agrupación que sigue agendando, sigue trabajando y llevando todos los éxitos de Rigo Domínguez y su grupo Más Audaz. Más adelante vamos a escuchar estos bellos temas. Vamos a seguir compartiendo y regresamos a Estudio Casa Blanca desde el Foro 2 aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California. Su intensidad. CNR Canal 73 de la ciudad de Tijuana, Baja California, y Consagrados TV de la ciudad de Guadalajara presenta Estudio Casa Blanca con Adrián Tijuana Casanova. Regresamos a Estudio Casa Blanca. Estamos transmitiendo totalmente en vivo por la señal de CNR Canal 73 en la ciudad de Tijuana, la ciudad más visitada del mundo. Bueno, pues hace 8 días fui invitado por este señorón Agustín Villegas Jr. y sus solitarios aquí a la colonia que queda a mis espaldas, la Colonia Libertad, donde Agustín Villegas Jr. vino a festejar su cumpleaños y a la vez hacer presencia en un evento de Carro Show donde estuvieron recolectando ingresos o dinero o cosas que la gente acostumbra para regalar. Próximamente en el Día de Reyes, tengo entendido, estuvieron haciendo una recolecta para el Día de Reyes, para regalar juguetes. Aquí en la Colonia Libertad, pues se dieron cita varias agrupaciones de aquí de la ciudad de Tijuana. Nosotros llegamos cuando estaba los Místicos de Tijuana, que hicieron a bailar a toda esa gente que están viendo ahí en sus monitores. Después le siguió el grupo, después de Místicos, estuvo por ahí Agustín Villegas. Vamos a escuchar este video y regresamos a Estudio Casa Blanca. Solitarios, por su gran apoyo en la realización de este evento para recaudar fondos el próximo año, el Día del Niño, aquí en su Colonia Libertad. Gracias de todo corazón, a nombre de Duques, a Agustín Villegas Jr. y los Solitarios. ¡Fuerte el aplauso! Y regálale una foto aquí. Una foto
Mira qué hermoso la foto. No, Agustín, es que esa foto me acosta una familia. ¿Ok? Agustín, regálale una canción más a tu gente, ¿sí? ¿Qué te parece? Te lo agarro. Le mandamos un saludo para Sandra Walker por medio de Sarita. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Duque. Gracias a todo el club, a todos los miembros y todos los del comité. Pero también déjenme decirles una cosa. Ahorita no sé quién se me acercó. Me dijo, no tienes palabras. Te pedí tal canción. Pues muchas veces no está en nosotros, está en el tiempo. En el tiempo de los permisos, porque hay que cerrar la calle. Entonces no está entre nosotros, está dentro de los permisos del gobierno. Pero me dice, no tienes palabra, pues es lo que más tenemos, pero quisiéramos cantarle todas las canciones, pero pues a veces no se puede, ¿no? Va por ahí. Recaudando fondos para el Día del Niño, para el 30 de abril, por ahí mencioné que el Día de Reyes, ya los chamacos estaban apuntando con sus pelotas canicas para el Día de los Reyes, pues no, va a ser para el Día del Niño. Vamos a un corte comercial y regresando les voy a poner completito el video de la canción que a continuación continuaba. Corte y regresamos. ¡A ver, hermanitos! ¡Vamos alegrando la noche! ¡Canten conmigo! ¿Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas? Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad. Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero. Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Hola amigos, soy Roberto Tito Luján, cantante de Los Pasteles Verdes. Quiero saludar al Foro 2 del Canal 73 CN, Estudio Casablanca, y en forma muy especial para nuestro amigo Adrián Tijuana Casanova. Aprovechamos para saludar a todos los fans, amigos y televidentes de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate. Con mucho cariño, todos los éxitos del mundo. Felicitaciones. Tus amigos, Los Pasteles Verdes. Administración, nos trazamos una ruta. Con el gallo tuerto. ¡Epa! Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. A las 4 de la mañana me cantaba en la cocina. Con traje de chimichagua y en el barco se murió. Con traje de chimichagua y en el barco se murió. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató. Cocoroyo, 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 cocoroyo. Quiero saludar a mi amigo Adrián Tijuana Casanova, hasta Tijuana. El canal CN73 de Tijuana. Saluda de parte de todos. Se murió mi gallo tuerto, ¿qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto. Nuevo conjunto Acapulco Tropical que comanda Juan, es integrante de los originales del Acapulco Tropical, por ahí desde que el Acapulco Tropical se desbarató, pues don Walter Torres hizo su Acapulco Tropical, Lauro Navarrete hizo su Acapulco Tropical,
El Robalito sigue trabajando con el monstruo del trópico Miguel Ramírez y Juan con su nuevo conjunto Acapulco Tropical. Y por cierto, pues le mandamos por ahí ahora sí que todo el apoyo a toda la gente de las costas de Acapulco, Costa Chica, Costa Diamante o Playa Diamante, el centro de Acapulco y la Costa Grande, donde fue este huracán, pues hizo de las suyas antenoche. Por ahí le dio con todo a Acapulco Tropical, donde viven, en el puerto de Acapulco, donde ahí pues viven muchos músicos, viven muchos, mucha gente artista, mucha gente de dinero, pues tiene sus casas en este bonito puerto. Y buenas agrupaciones que han salido de ahí, como los Johnnies, han salido el Acapulco Tropical, el grupo La Amistad, donde entrevistamos a Pepe Ramos con esa legendaria canción de Naila, y varias agrupaciones que se me van de la cabeza de este puerto. Pues ya estamos a punto de enlazarnos con Alex Aguirre, pero antes vamos a continuar con el video de Agustín Villegas Jr. en su presentación aquí en la Colonia Libertad este domingo pasado. Vamos a poner el video mientras me enlazo con Alex Aguirre, por favor. Regresamos a Estudio Casa Blanca. Pues ya tenemos en la línea telefónica a Alex Aguirre. Alex, ¿cómo te encuentras, Alex? ¿Cómo estamos, mi buen amigo Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estamos, Adrián? Pues un saludazo, mi Adrián, para ti, para todos los que están en este momento conectados, mirando su televisor, ¿verdad? Pues un saludo para todos los amigos por allá en Tijuana. Oye, un saludo para mi buen amigo Ramón. Al del grupo legendario La Migra. Así es, para ese amigo, un sí. Saludazo para él y para todos los amigos que se encuentran allá en la frontera, en Tijuana, San Diego y hasta donde llega la señal de el canal 73CN. Así es. Oye, Alex, anduviste en Tenango de las Flores, por allá con nuestro buen amigo Federico Flores. ¿Qué te pareció ese lugar? Buen amigo Fede.
es un lugar, ¿qué te puedo decir? Es una belleza natural, es un lugar donde Pedro Infante filmó una película. ¿Me puedes poner aspectos, por favor, de ese bonito lugar mientras este Alex lo narra, por favor? Vamos a ver, sigue mira, narrando, pues por favor. Es una laguna con una con un paisaje. El video así, cero. Ándale, ahí está. A ver, ya sí, está el video. Sí, ya está el video. Pues, nárralo. ¿Cuál fue tu impresión al estar al pie de esa laguna? Pues es un lugar enigmático que te traslada a los tiempos de... ¿Te has imaginado cómo se filmó la película en ese lugar tan enigmático? Un paisaje, un bosque al fondo, una laguna... verdad que impresiona a mi buen amigo Adrián. Oye, fíjate, ahorita que estabas comentando eso, entonces una parte de esta película se firmó ahí y otra parte se firmó en Janipcio, la isla de Janipcio. Mira, ahí se encuentra la casa, la chocita donde vivía supuestamente Pedro Infante. Ajá. Sí, y ahí está la laguna donde era a pescar. Desconozco bien la historia. Porque fíjate que yo estaba recordando que yo tenía entendido que se había firmado escenas también en la isla de Janipcio, porque da para entrar también como es el agua y todo eso, pues da para entrar allá, pero vamos a informarnos. Vamos a informarnos si toda la película fue... Adrián, que en ese lugar actualmente te puedes encontrar plantas de la que tú quieras, ¿eh? Venden plantas exóticas, plantitas de árboles, lo mismo puedes encontrar una planta comestible que una afrodisíaca. O sea, es la tierra da es muy fértil. Viven de eso, del cultivo de la flor y de las plantas. De las plantas. Oye, pues qué padre ese lugar. Pues vamos a ya don Federico Flores, ya tenemos la invitación desde hace un año. Posiblemente. Y déjame platicarte, mi estimado Adrián, a propósito de que estás nombrando a Federico Flores, que próximamente tiene el aniversario también de su programa ahí en México. Y estás invitado, parece, bueno, no sé si ya te lo comentó Federico, ya creo, ya me estoy adelantando, pero eres uno de los invitados especiales galardonados en este aniversario. Pues un honor estar ahí en esa entrega de premios, de galardones para los medios, ahí con don Federico Flores, que el año pasado nos la perdimos. También Ramón de la Migra, también va apuntado ya, Ramón. Para asistir a este, ahora sí que a esta super fiesta de medios y de grupos que se van a dar cita allá en la Ciudad de México. Así es, mi estimado Adrián, y déjame comentarte que pues acá ya en la zona de Michoacán, en la zona de México, la zona de Veracruz, todo el sureste, ya se está preparando toda la gente para recibir a sus difuntitos. Viene, se acerca el Día de Muertos. Ah, ya tienes razón. Ya estamos próximamente a festejar, a poner nuestras veladoras. Aquí en Tijuana, pues las costumbres del Halloween, ya la gente ya adornó sus casas, ya tiene sus vestimentas, ya tienen sus máscaras, ya tienen sus pinturas para irse a la Avenida Revolución y a otros a salir a las calles a pedir el mentado triqui triqui Halloween. Así es, bueno, pues nosotros por acá todavía se conservan las tradiciones que vienen siendo el Día de Muertos, ¿verdad? Y bueno, pues la tradición son los recibir a los difuntos en los altares de muerto, ¿verdad? Adornar con sus altares, las flores en pasuchi. Las ofrendas. Las ofrendas de más costumbre que es es el agua, la cerveza, los tamales, el mole, por ahí 2-3 plátanos, 2-3 jícamas, naranjas, ¿qué más, Lales? Pues lo que acostumbraba, ¿no? Lo que acostumbraba el difunto, lo que le gustaba. Si le gustaba, pues el traguito, ¿verdad? La cerveza, el refresco, el agua, algo así que el chocolatito, un atole.
Lo más interesante de no es, para los vivos no es poner el altar, sino quitarlo y comerse lo que está en el altar, ¿no crees? Así es, comerse, estarle pellizcando al pan antes de tiempo, ¿no? Así es, mi estimado Adrián, son tradiciones, ¿verdad? Que no mueran las tradiciones. Oye, Alex, aquí, ¿a quién tenemos hoy en la línea telefónica? Porque ya por ahí ya están preparados los del grupo. A ver, menciónalos tú. Ok, bueno, pues es una agrupación que iniciaron allá en Veracruz. Ajá. Tuve la oportunidad de conocer a Rigo Domínguez, a su hermano, que bueno, fallecieron en un lamentable accidente ahí en Chiapas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, algunos de sus integrantes continúan con la leyenda del grupo Audaz. Y bueno, déjame comentarte como anécdota que a Rigo lo tuvimos, el último evento en el cual lo saludé fue en San Martín, Texmelucan, Puebla. En esa ocasión yo iba acompañando a Miki Laure. Oye, Alex, permíteme un momento, vamos a un corte comercial y regresando nos sigues narrando, porque es muy interesante de que tú también eras muy amigo de Miki Laure y de Jorge Laure Jr., que le mandamos un saludo también. Vamos a un corte y regresamos con esta interesante charla con Alex Aguirre desde Guadalajara, Jalisco, señores. Acuérdate. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Vidal Rosas, director de Campeche Show. Por este medio quiero mandar un saludo muy afectuoso, un abrazo y una felicitación enorme a Tijuana. Por medio del canal 73CN, del programa Casablanca, de nuestros amigos Adrián Tijuana Casanova. Saludos de parte de los amigos de Campeche Show. Uniendo esfuerzos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Ramón Rojo Villala, Chachachanga. Yo quiero saludar al amigo Adrián Tijuana, del famoso Canal 63, próximamente La Changa. Allá nos veremos, 15 de octubre, Salón Casablanca. ¡Ay, nada más! ¡Súbele, papá! 55 años celebrándolo. 15 de octubre, domingo, Salón Casablanca de Tijuana. ¡Ay, nada más! Regresamos a Estudio Casablanca, pues tenemos en la línea al buen Alex Aguirre desde allá de Tlacomulco de Zúñiga, en la ciudad de Guadalajara, que nos estaba platicando una anécdota de Rigo Domínguez y su grupo Audaz y Miki Laure Jr. Adelante, Alex, con tu charla. Así es, mi estimado Adrián. Te comentaba que la última ocasión que saludamos a Rigo fue en San Martín Texmelucan, que está a media hora de la Ciudad de México. Bueno, una hora más o menos del centro de la Ciudad de México. En aquella ocasión llegamos tarde porque fuimos de un evento estuvimos un evento en México y de ahí nos trasladamos hasta San Martín Texmelucan. Pero pasar la Ciudad de México es de verdad, con tráfico es demasiado pesado. Demasiado. Demasiado pesado. Ya llegamos como a 1:30 de la mañana ya a San Martín Texmelucan. Y se presentaban a las 10, ¿no? Sí, nada más es que como ahora sí que la agrupación de Miki Laure pues iban a un evento y en el evento anterior pues les regalaron unas botellitas, unas cervecitas y donde que llegamos a San Martín, pues ya te imaginarás, bien alegres. Y déjame comentarte que Rigo era de otra religión y bueno, pues recuerdo de que le comentaba a este Laure, ¿no? Oye, sí, le decía, no, Laure, que deja la bebida, que mira, que le daba consejos, pues, el buen amigo Rigo. Arrepiéntete de los pecados. De tus pecados. Sí, Satanás. así recordamos al buen amigo Rigo que de ahí nos fuimos. Déjame decirte que manejaba de una forma impresionante. ¿Sí conoces Río Frío? Sí.
ahí de la carretera que está de Puebla hacia México. Así es. Ok, maneja, él iba manejando y Laure también iba manejando. Cada quien llevaba un express. No te miento, creo que nos hicimos 20 minutos de San Martín Texmelucan hasta la caseta de San Marcos. Iban a 100 por hora. No, creo que a 200. A 200, la camioneta nada más se ladeaba acá, en las curvas. Pero son anécdotas, mi estimado, que aquí seguimos con vida para seguirlas comentando. Ya tengo aquí que platicarle a mis nietos. Ándale, pues ahorita hay que platicar del grupo Más Audaz y Las Veneno. ¿Qué te parece si, ájale, si pues ordenas a que pongan el spot mientras me enlazo con este Osvaldo para... Un saludo para Osvaldo y para todo el equipo del grupo Audaz, Más Audaz. Y vuelvo a reiterar el saludo para Federico, que en este momento nos está mirando también tu sí, programa. Gracias a Federico Flores allá en Tenango, bueno, en Huachinango, Puebla, por allá. Puebla, así es. Nos vamos con el grupo Audaz, Más Audaz. Corre video. Este viernes en entrevista vía telefónica al grupo Más Audaz y Las Veneno. Por CNR Canal 73, Tijuana, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada y por Consagrados. TV de la ciudad de Guadalajara este viernes 4 de la tarde. Pues ya tenemos en la línea telefónica a Pedro, sobreviviente del más de Rigo, de esa agrupación Rigo Domínguez y su grupo Audaz, ahora con el nombre de Más Audaz y Las Venenos. Un gusto nuevamente saludarte vía telefónica y poder entrevistarte, Pedro. Oh, pues muchas gracias por la atención, mi querido Adrián. Pues para mí es un gusto saber que pues todavía la gente nos sigue recordando aquellos grandes temas que hizo famoso Rigo Domínguez y que pues ahora nos toca a nosotros tener ese gran paquete y esa responsabilidad de tocar los temas como lo traía Rigo Domínguez en su tiempo y cómo no, acompañado de las hermanas Veneno, ¿verdad? Las nuevas hermanas Veneno, guapísimas chicas. ¿Cómo ves, mi querido Adrián? Así es, la gente que recuerda a Rigo Domínguez y recuerda todos esos temas que escuchamos en la televisión, en los programas de televisión, que escuchamos en la radio y ahora en las redes sociales, que es de mucha ayuda para todas las agrupaciones recordar toda esa música ochentona, noventona y agrupaciones que traen edecanes. Yo creo que es una de las primeras agrupaciones que empezó a traer edecanes Rigo Domínguez, ¿no? Sí, efectivamente, él empezó a traer pues ahora sí que a las bailarinas y bien vestiditas, siempre se caracterizó por tener a las chicas bien guapas, bien vestiditas. Seleccionadas de Miss Universo, ¿no? Quiero decir, hombre, jarochitas y pues de buen ver, ¿no? Porque pues, era lo que el atractivo visual del grupo y pues de ahí nació que pues ahí se empezaron a denominar como las hermanas Veneno. Que era tía y sobrina, pero pues así se pusieron y les pegó, ¿no? Les pegó, la gente los conocía así como el grupo Audaz y las hermanas Veneno, el Rigo Domínguez. Entonces imagínate, ya después ahí comenzaron los demás a grupos. Oye, pues yo también traigo a mis chicas bailarinas y el atractivo visual, como dicen, ¿no? Sí, así es. Hay muchas agrupaciones que le dieron belleza con sus modelos en el escenario, a las chicas que salían a bailar, que salían a exhibir esos cuerpazos 90, 60, 90, ¿no? Que creo que serán 90, 30 y
Hombre, unos modelazos que estaban usando estas chicas, y más de Veracruz, y si viendo toda la belleza de Veracruz, estas nuevas modelos, ¿también son veracruzanas o son de la capital? Sí, no, esas son también, efectivamente, son veracruzanas. Quiero decirte que toda mi agrupación es veracruzana. Todos son jarochos. Todos son veracruzanos, todos son jarochos. Oye, eres el único chilango tú. No, yo, ¿qué crees que...? Yo estuve viviendo allá en Veracruz un tiempo, hasta los 10 años. Estuve viviendo por allá, por el Puente Moreno. Por cierto, un saludo para toda mi gente de por allá de Veracruz, Puente Moreno. Ya yo dejé Veracruz a los 10 años. Y me tuve que venir acá a la Ciudad de México. Más bien me trajeron mis papás aquí a la Ciudad de México por los abuelos, que ellos ya estaban muy grandes y estaban viviendo aquí yo solos. Entonces mi papá dice, pues nos vamos a la Ciudad de México, hijo, así que vete preparando, porque pues hay que estar allá con los abuelos, y ya están muy mayores y hay que estarlos vigilando, y ya sabes, ¿no? ¿Y entonces, en qué año empezaste a tocar la guitarra? ¿A los cuántos años? Pues precisamente a los 10 años empecé a tocar la guitarra. Yo escuchaba, fíjate, yo escuchaba a los Terrícolas, a los Babies, y desde ese entonces ya, a mí me gustaba su música, y yo empezaba a tocar baladas de ellos, las canciones, y mira cómo es el mundo, ¿no? Que yo siempre soñé en estar en escenarios grandes y que la gente te voltee a ver y te aplauda qué padre. Y dar un autógrafo. Yo siempre soñé con eso. Y se te cumplieron tus sueños. Y gracias a Dios, pues me dio la oportunidad, ¿no?, de conocer a Rigo Domínguez. Yo andaba con otra agrupación que pues tocan música romántica. No sé si puedo decir sí, el nombre. Sí, de adelante, claro que sí. Ah, sí, yo estaba con los Cuatro Soles, los que traían el tema de Nunca Más Podré Olvidarte, aunque sí, te olvides de mí. Yo conocí a Rigo Domínguez, aterrado con él. Me dice, oye, compadrito, ¿me puede echar la mano con la guitarra? Le digo, agarra lo que tú necesites, ¿sabes? Si quieres la guitarra, ahí está la guitarra, tócala, ¿no? Lo que tú necesites, no, ayúdame porque no traigo guitarrista. Le digo, pues ahí nomás me dices los tonos, y pues yo te sigo y no hay problema. De ahí nací ya, ahora sí que esa química. Me dice, oye, pues me gusta cómo tocas, jálate conmigo, no traigo guitarrista. Y mira, ¿quién iba a pensar? 20 años a su lado de Rigo Domínguez no son fáciles, ¿eh? No es fácil, y desveladas tras desveladas. Oye, y te salieron callos en las manos, porque tocar la guitarra eléctrica no es fácil, ¿eh? Y más, sí, ¿cada cuándo pues tocaban? ¿Tenían tocadas? No, pues ahora sí que con Rigo Domínguez hasta dos o tres veces a la semana. La verdad es que sí, gracias a Dios, y que me lo puse en el camino, porque sí, la verdad que sí, me fue muy bien con él, muy bien, y ahora sí que me dio la oportunidad económicamente de solventarme, y a su vez, pues ahora sí que... Pues su música de Rigo siempre me gustó. Tuve la oportunidad de estar con él a su lado, de conocerlo prácticamente muy cercano, porque a final de cuentas yo le apoyaba en todo. Yo era el que le hacía los contratos a la gente, de que decidía de qué color íbamos a ir a trabajar en el evento, de organizar los muchachos. ¿Saben qué? Muchachos, váyanse cambiando porque ya vamos a entrar en 15, 20 minutos y a mover, ¿no? Nosotros, Pedro. Nosotros nos vamos en un segundo a corte comercial y regresamos con Pedro del grupo Más Audaz. Ahorita que regresamos nos sigues platicando, y vamos a poner un tema para que la gente reconozca ese ritmo que caracteriza al grupo Más Audaz y Las Veneno. Corte y regresamos. El calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna, y en tus lágrimas sabor
Es vocalista, director del grupo Tiempo. Para Adrián Casanova, Estudios Casablanca en Tijuana. Mi corazón contigo, Grupo El Tiempo, Hugo Gómez. Que la pasen bien. Audaz. Vamos a bailar, vamos a escuchar. Es el nuevo ritmo, ritmo de fiesta de Más Audaz. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos el grupo Más Audaz y Las Veneno. Y nos vamos directamente hasta el foro 2 del canal 73CN. Un saludo para el estudio Casablanca, para Adrián Tijuana Casanova. Y queremos aprovechar este momento para saludar a todos nuestros amigos, fans, seguidores allá en Tijuana, Baja California, Rosarito, Ensenada y Tecate. Y queremos desearles felices fiestas y un exitoso año 2023 de parte del grupo Más Audaz y Las Veneno. Regresamos a Estudio Casablanca, pues un saludito a Ariana y a Lidia, me parece, edecanes de Las Veneno, del grupo Más Audaz, de allá de Más Audaz y Las Veneno. Pues tenemos al aire a Pedro, que nos estaba comentando desde cuándo empezó a tocar la guitarra, cuándo conoció a Rigo Domínguez y cuándo continuó. ¿Y qué te parece, Pedro? Antes de continuar, ¿qué te parece si ponemos un tema para que la gente recuerde ese estilo que caracteriza al grupo Más Audaz y Las Veneno? Vamos a poner el video, por favor, cabina. Thank you.
Regresamos a Estudio Casablanca. Pues acaban de ver, Pedro nos platicaba de este tema de Fiesta Suavecito, que fue, este fue el número uno del grupo Más Audaz y Las Veneno, en la voz de Rigo Domínguez, era cuando cantaba él, y fue donde esta agrupación se dio a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, Pedro. Sí, efectivamente, fue un tema que causó mucha euforia, y pues imagínate, ese tema fue diseñado para un comercial de los cigarros Fiesta. Claro, Fiesta, ¿verdad? Entonces, de los Fiesta, sí recuerdo. Sí, entonces... Salía él, me parece que en ese video salía él de negro, ¿no? Salía como rockero. Sí, salía todo de negro, así con su melena. Sí, sí, María, sí recuerdo ese comercial. Y como dos chicas a un lado, que eran las hermanas Veneno en ese entonces. Y pero la gente empezó a pedir el tema, oye, tócame el tema de Fiesta. Tuvieron que volver a entrar al estudio de grabación y grabarlo completo, ahora sí que... Entero, ¿no? Porque pues sí, pues en televisión duraba 20 segundos. Sí, exactamente, pero pues ahora sí que ni modo, la gente lo está pidiendo y hay que regrabarlo y hacerlo ya al tiempo que debe ser. Y resultó que fue un exitazo y no, hombre, de ahí... despegó Río Domínguez hasta el cielo. Oye, y hasta la fecha ustedes lo siguen tocando, la gente se lo sigue pidiendo donde se presentan. Sí, efectivamente, ese tema yo creo que es para toda la eternidad, para toda la vida. Porque empiezan, ya nos despedimos, se acabó el show y otra, y ahí les va Fiesta, sí, y vuelven a prender a la gente, ¿no? Fiesta, pues que no lo echamos, la gente lo pide y pues hay que darles el gusto, ¿no? La gente, hay unos que nos dicen, es que yo con ese tema conocí a mi esposa y me casé. Digo, pues qué bueno que te haya gustado el tema y que haya sido algo para que te hubiera ayudado para enamorar a tu esposa, qué bueno. Ay, qué padre, sí, cuántas parejas no se conocieron bailando ese tema y terminaron el matrimonio. Sí, exactamente. Mira, quiero aprovechar para mandar un saludo. Claro, adelante. Aguirre, que siempre, pues yo le he considerado que una de las personas muy, muy amistosa y que, pues, yo creo que ya no sabe correr de mí porque, pues, yo estoy... No, sí te reconoce, está conectado, Alex Aguirre, ahí está conectado, sí se acuerda de ti. Pues un saludo para él y, pues, que sepa que ahora, pues yo soy el que estoy llevando este proyecto, pues ahora sí que para llevar la música de Río Domínguez en alto todavía, ¿no? Y también quiero mandar un saludo para Tijuana, para nuestros amigos de Tijuana, de Ensenada... De Tecate, de Zorra, Rosarito y Mexicali. Y hombre, toda esa gente, toda esa flota que nos escucha por allá, pues esperemos que pues próximamente ¿no? vengan a Baja California. Sí, hombre, será un gusto. Ahora sí que nos escuchen y que vean que. Los empresarios que contraten al grupo Más Audaz para que vengan a Casablanca, sí, para que vengan a Las Pulgas. Y a los mejores lugares. Vamos a un corte, Pedro, y regresamos a Estudio Casablanca. Tú llegaste a mi casa, encontraste en mi cama con cobijas y colchón. Un ropero casi nuevo en la mesa, está del radio, un ladito el tocador. Tal parece que te veo con tu vestidito nuevo y tu suéter de algodón. Amigos, les habla Abel Ortiz, vocalista y director de Los Niners, el sonido joven de México. Quiero mandar un saludo muy cordial y una felicitación del programa Estudios Casablanca, de Adrián Tijuana Casanova, del canal 73 CN de Tijuana. Sus amigos por siempre, Los Niners. La casita está bonita, la dejaste limpiecita, la pasó. ¿Qué tal, amigos? Quiero mandar un saludo para el señor Adrián Tijuana y al canal 73 CN de Tijuana de parte de su amigo Omar Salazar, con todo cariño, con todo respeto, desde Guadalajara, Jalisco. Los invitamos a que vean este video, se llama Ella Cree, de parte de un servidor. ¡Jalado, raza! Transmitiendo desde la frontera con Felipe Prado, todos los lunes a partir de las 3 p.m. Transmitiendo desde la frontera, solo por CNR Televisión.
Les saluda su amiga Briseida Solís y quiero mandar un saludo para Adrián Tijuana Casanova y su programa Estudio Casablanca. Todos los viernes a las 4 de la tarde por CNR 73. Recuerden, su amiga Briseida Solís. Ni siquiera el beso que te dejo como adiós abrirá esos ojos que yo adoro con pasión. Seguirás dormido. Un abrazo, besitos. Regresamos a Estudio Casablanca, pues estamos en la recta final, el último bloque con la entrevista vía telefónica con Pedro del grupo Más Audaz y Las Veneno. Vamos a mandar saludos a la gente que está conectada a través en las redes sociales y a la gente que mandó saludos en cabina aquí en Playas de Rosarito, a Fundación María. Saluditos a Doña Pera, a todas esas chicas de la tercera edad. Y también saludos a la revista Consagrados hasta la ciudad de Guadalajara y la página de Consagrados TV, que también nos hacen el favor de compartir la señal. Y ahí tenemos, hay gente que está ahí, empresarios que están ahí conectados en este momento desde Guadalajara, viendo la señal de CNR Canal 73 aquí desde el Foro 2 en la ciudad de Tijuana, Baja California. Saluditos a mi jefita allá en Cuautitlán Izcalli, que ya los vientos del huracán le tiraron un nopal y ahora se tuvo que poner la antena hasta arriba del último tronco que quedó del árbol para ver su programa preferido. Saluditos, ¿quieres mandarle saludos, Pedro, a más gente? Yo en especial a Lidia y a Adriana, las chicas, las edecanes conocidas como Las Veneno, de esta gran agrupación veracruzana. Sí, claro, pues para ellas ya saben que todo el cariño del mundo y mis felicidades para ellas por su gran colaboración con el grupo, y también a toda nuestra gente de allá de Veracruz, cómo no, al puerto de Veracruz, Cozamalapan, cómo no, Costa Rica, la gente, a los brujos de Catemaco. También para ellos, ya habrá la oportunidad de ir por allá también a... ¿Qué otro que está ellos? Coatzacoalcos, ¿qué otro puerto? Pajaritos, Boca del Río, que ¿cómo se llama allá donde son los brujos, donde son de Tecatemaco, ¿no? De Catemaco, exactamente, todos los de Catemaco. No, hombre, te puedo mencionar muchos lugares donde la gente pues siempre que nos ve nos reconoce y sabe que estamos vigentes, ¿no? Eso es lo importante, que siguen haciendo bailar a toda la gente jarocha cada que se presenta el grupo Más Audaz allá en Veracruz. Sí, hombre, cómo no, pues también para allá, para nuestra gente de allá de Chiapas, también por allá toda nuestra gente que nos sigue en Chiapas, pues ya le estaremos compartiendo también el link hasta allá para que vayan viendo que este programa, que tan excelente programa que es Estudio Casablanca. No, pues hombre, un honor, Pedro, mencionar eso, y este programa, como todos los demás, se suben a la red, a mi canal de YouTube. Este programa lo voy a subir con el nombre de Más Audaz y Las Veneno, entrevista vía telefónica con Adrián Tijuana Casanova. Desde el martes ya lo pueden encontrar para que lo disfruten en sus monitores, tanto tú como tus seguidores ya pueden disfrutar de esta sana entrevista vía telefónica con uno de los personajes originales que sobrevivió a aquel trágico accidente donde perdieron varios músicos del grupo Audaz, perdieron la vida. Y pues ahora sí que hay que ponerle su próximamente se acerca el Día de los Muertitos, hay que ponerles una veladorcita a Rigo y a todos sus difuntitos. Y ahorita ya es su octavo novenario de Rigo Domínguez, 15 de noviembre. Es nostálgico para todos nuestros seguidores y para mí en lo personal, que en lo particular conmigo fue una gran persona. Obtuve mucho conocimiento de él, de todo lo que es su trayectoria, tanto buena, ahora sí como todo, ¿no? En una ocasión hay momentos buenos, malos,
pero pues ahora sí que los va a superar uno y se queda con los que son buenos, ¿no? Bueno, con los buenos momentos. Sí, los buenos momentos y ya lo malo, pues ay, que se vaya yendo con el tiempo, olvidando, ¿no? Porque pues ahora sí que es lo que caracteriza a una agrupación, la hermandad, la amistad y todo, pues también pues apoyarse entre todos, ¿no? Que así es, Pedro. Familia. Pedro, un minuto para despedir el programa. Le doy las gracias a Pedro, a Osvaldo, a Alex Aguirre, colaborador allá en la ciudad de Guadalajara, y pues a toda la agrupación de Más Audaz y Las Veneno por esta, por la facilidad que me hicieron para hacer nuevamente esta entrevista. Muchas gracias a toda la gente que nos miró a través de CNR Canal 73 y la gente que nos va a mirar a través de las redes sociales, a través de Facebook Live. Pedro, despide el programa para poner el último tema del grupo Más Audaz y Las Veneno. Bueno, Adrián, quiero darte las gracias, hermano. Te agradezco mucho por esta entrevista. Y Alex, también un saludo. Y pues a tu programa, muchas gracias, Estudio Casablanca. Te agradezco mucho, Adrián, y estamos en comunicación. Así es, Osvaldo. Muchas gracias a toda la agrupación, a Pedro, a Lidia y a Adriana, estas damas sedacanes del grupo Más Audaz, y vayan a ver a, si no van a ver al grupo Audaz, vayan a ver a estas sedacanes cuando se presenten. Exactamente, pues creo que ellas dan más autógrafos que yo, pero pues es parte del show. ¿Verdad? Y nuevamente un agradecimiento para ti, para el estudio Casablanca, y pues ahora sí que muy a gusto con tu programa, y gracias por aceptar mi entrevista. Estamos al pendiente y próximamente esperemos hablar por allá. Gracias, Pedro. Un gusto. Nos vemos el próximo viernes. Para que borres las huellas que dejé yo en ti, para que borres el amor que siempre yo te di. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá borrar de tu vida, borrar de tu mente mi sagrado amor. Eso jamás pasará, te juro, nadie podrá amarte en la vida, paloma querida, que solita estás. Convéncete que aunque tengas quereres, serán solo amantes y nada de amor. A ver si te cantan, a ver si te aman como yo lo hacía. Compárame cuando estés en sus brazos, a ver si se sienten el mismo calor. Convéncete que ni estando muerta borrarán las huellas que dejó mi amor. Ya está disponible en todas las plataformas digitales Federico Flores con sus más recientes éxitos. Con sus más recientes éxitos, Mis Penas de Amor. Yo no quiero vivir a tu lado, porque todos me miran muy raro cuando todos me hacen el feo y cantando me dicen así. Esta rola que nos pondrá a todos contentos, la compuso mi compadre. La compuso mi compadre, y qué padre se escuchaba a su estilo de cantar. La compuso mi compadre, y qué padre se escuchaba a todo dar. Federico Flores, disponible ya en todas las plataformas digitales.